Iniciamos la jornada de hoy con la ponencia El imaginario ferrocarrilero y la conservación participativa, un proyecto de restauración para la estación ferroviaria de Oriental en Puebla, a cargo de la maestra Marta Elisa Vera Luna, quien nos acompañó en días anteriores y que generosamente aceptó compartir también en este foro el día de hoy la investigación que realizó para su tesis de maestría. Marta Elisa Vera Luna es arquitecta por la UPAEP y maestra en restauración por la UNAM. Desde 2015 se especializa en patrimonio edificado, trabajando en el mantenimiento y manejo de edificios en hoteles y restaurantes del Centro Histórico de Puebla. A raíz de los sismos de 2019, se desempeña como perito restaurador en la recuperación de inmuebles afectados en la zona de la Mixteca y la Sierra Nevada en el estado de Puebla. También colabora en el mantenimiento y desarrollo del Plan Maestro de la Hacienda Virreyes en el municipio de Oriental. Actualmente es profesora en la licenciatura en arquitectura de la UPAEP y en la Escuela Taller de Restauración. Asimismo, es miembro del Ateneo de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Puebla. Sin más, los dejo con la exposición de la maestra Marta Elisa Vera Luna, no sin antes recordarles realizar sus comentarios y preguntas durante el desarrollo de la exposición para poderlas formular al final. Bienvenida, maestra, nuevamente. Muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias al Museo Nacional de Ferrocarriles por la invitación. Y pues vamos a empezar. Les comparto la presentación. Y arrancamos entonces. Bueno, como bien hacía favor de presentarme Karina, la presentación que les voy a hacer ahorita fue la presentación de mi proyecto de titulación de la maestría en restauración de monumentos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues la verdad es que fue un proyecto muy satisfactorio para mí el hablar de un periodo súper importante en el proceso de transformación del país. El tema de las estaciones ferroviarias en México y del tendido de vías férreas, como lo vamos a ir viendo más adelante, significó para el país una apuesta por el progreso. Entonces, para mí fue empaparme de todo esto, del ambiente ferrocarrilero, de la gente que está todavía con el sentimiento a flor de piel de haber pertenecido a poner en pie el movimiento y la conexión del país. Entonces, me gustaría empezar platicándoles sobre la arquitectura de las estaciones. Hay una frase de Sabater que a mí me encanta. Él arranca uno de sus libros preguntando que si alguna vez lograrán los aeropuertos tener algo de la punzante melancolía o de la industrial elegancia de las viejas estaciones del ferrocarril. Y la verdad es que yo creo que como punto de partida o como punto de llegada de los viajes, jamás algún espacio se va a asemejar al romanticismo que representan las estaciones de trenes. Las estaciones las tenemos muy variadas en el territorio. Voy a hablar principalmente de tres tipos de estaciones. Tenemos estas estaciones monumentales, como la que se honra en tener el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, que fue la estación del ferrocarril en Puebla. Por ahí, cuando se hace la inauguración por el presidente Benito Juárez, lo acompaña Ignacio Manuel Altamirano, y gracias a su pluma tenemos toda esta narrativa de cómo se va dando el viaje del ferrocarril desde la Ciudad de México hasta la estación en Puebla. Él nos cuenta, la estación se inaugura en septiembre, y nos cuenta que un aguacero terrible los agarra en el camino y entonces esto va retrasando la llegada del convoy, pero la gente seguía emocionadísima por la llegada del presidente a la estación y no los paró ni la lluvia ni nada, y ellos se mantuvieron en pie ahí adentro esperando. Y cuando entra el convoy a la estación, empieza una orquesta compuesta por más de
más de 100 músicos a tocar una obra compuesta por Melesio Morales que se llamaba La Locomotiva, y empieza a sonar esta orquesta, reciben al tren, la gente se emociona muchísimo, y Ignacio Manuel Altamirano escribe que esta obra compuesta por Melesio Morales es un himno entonado por gigantes a la civilización del siglo XIX. Él se refiere a los gigantes porque parte de la partitura de la locomotiva la interpretan las locomotoras. Entonces están los 100 músicos tocando y al fondo están locomotoras de vapor tocando los silbatos. Es una, no sé, una anécdota que a mí me pone la piel chinita y nos habla un poco del fervor que se sentía en aquel entonces, ¿no? Obviamente no todos los poblados podían tener estaciones de este tamaño o de esta importancia, como la estación de Durango también, que vio pasar por ahí a Villa y sus dorados cuando arranca la revolución, sino que con todo el interés de tender vías férreas a lo largo y ancho del territorio, surge este modelo estándar de estaciones que se siembra en todas las comunidades. Era un modelo que servía tanto para comunidades en la costa como para comunidades en el desierto, un programa arquitectónico muy básico que contaba con una especie de casa-habitación, que más que casa era un cuartito donde vivía el jefe de la estación, el telégrafo en la parte de atrás, esta parte ochavada que vemos al frente, o saliente que vemos al frente, era el mirador con esta ventana para analizar la doble vía, y la bodega al fondo, podemos ver ahí el andén de carga y de descarga, por ahí entraban las mulitas y dejaban toda la mercancía ahí adentro. Y por último tenemos las estaciones bandera, que no eran más que eso, una banderola metálica que indicaba algún poblado. El tren no necesariamente tenía que parar ahí, literalmente si alguien hacía la parada, pues el ferrocarril se detenía. Y hay un cuento de Juan José Arriola que se llama El Guardaguja, que se refiere precisamente a este tipo de estaciones, y este fragmento a mí me divierte muchísimo, de verdad el cuento es imperdible. Y dice, 15 minutos para que admiren ustedes la gruta tal o cual, dice amablemente el conductor. Y una vez que los viajeros se hallan a cierta distancia, el tren escapa a todo vapor. No necesariamente tenían que bajar del ferrocarril. Hay que situarnos un poco en aquella época. La gente no conocía el territorio nacional. Entonces, para los propios maquinistas era impresionante ver algún paisaje, y se detenían, invitaban a la gente a que también lo admirara, ¿no? Hay que reconocer que el tema de conectar el territorio nacional, que venía de un periodo de independencia, después de la etapa de los imperios, entonces veníamos con una revuelta muy grande que no nos había permitido sentarnos a observarnos entre nosotros, saber quiénes somos los mexicanos que quedamos y quiénes componemos este territorio. Entonces el ferrocarril nos ayuda a reconocernos en las casas, caras. Ahora, para hablar específicamente de la estación de Oriental en Puebla, me gustaría ubicarlos un poco para las personas que no son poblanos y para las personas que no son de mexicanos. La estación de Oriental en Puebla está en un municipio, en una región, en la zona central del estado de Puebla, y el estado de Puebla se localiza en la zona central del país. Entonces, estamos hablando de un punto clave en la comunicación, en el puerto de Veracruz, en el Golfo de México, con el puerto en el Pacífico, pasando siempre por la capital del país, por la Ciudad de México. Oriental se encuentra muy cercano a los valles de Tlaxcala y de Hidalgo, está justo por la entrada de Texcoco a la Ciudad de México. Geográficamente esto es importante porque La vía que se seguía del puerto de Veracruz a la Ciudad de México por esta zona, a pesar de ser un poco más larga, representaba menos obstáculos geográficos. Justo ya la comunidad de Oriental cuenta actualmente con 125 hectáreas y la estación, propiamente la estación o el territorio de la estación, solamente son 12.5 hectáreas. O sea, estamos hablando de que dentro de la comunidad, la estación o el territorio de la estación representa el 10% de la comunidad, de la construcción de la comunidad. La estación cuenta con 8 edificios que se reparten entre 2.830 metros cuadrados construidos,
lo que significa que prácticamente el 98% de la estación es área libre. Nos habla de una gran extensión, era una estación que servía para patios de taller, para patios de maniobra, los ferrocarriles podían quedarse ahí para hacer algún ajuste. Ahorita les voy a platicar un poco cómo surge la importancia de esta estación. Ya habíamos dicho que estaba justo a la mitad del puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Pero sí, o sea, hubo muchas estaciones que estaban ahí. Lo que la hace súper importante es que a principios del siglo pasado, se descubre la mina de la Aurora en Teziutlán, en la zona norte del estado. Pero la llegada a esa mina se complica mucho porque ya empieza la zona cordillera que nos divide del estado de Veracruz y entonces la subida a esa región se hace muy complicada. Entonces la estación de Oriental crece, inicialmente estaba solamente con una estación de estos prototipos que habíamos visto inicialmente, la estación crece para convertirse en una estación que sirva también para el cambio de vía. En México contábamos con vía ancha y vía angosta, entonces para subir a toda la parte de la región montañosa de la Sierra Norte del estado, se necesitaba cambiar toda la maquinaria y toda la carga a vía angosta para lograr subir y poder transportarse así a la mina de la Aurora. Entonces, gracias al descubrimiento de la mina de la Aurora, la comunicación entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, es que esta estación se convierte en lo que podemos observar el día de hoy. Les describo a grandes rasgos de qué se trata. En la planta baja, la estación contaba con salas de lectura, comedores, la sala de espera, obviamente la oficina del jefe de estación. Y en la planta alta teníamos un hotel con 16 habitaciones y un guardarropas, lo que nos dice que era también una estación de pernocta, ¿no? Estas son imágenes que conserva muy bien el archivo del Museo Nacional de Ferrocarriles. Podemos ver también algunos detalles de las armaduras, toda esta filigrana en los soportes, ya nos habla de la importancia de la estación, ¿no? El espacio contaba con un taller, una casa de máquinas, en donde entraban estos grandes carros a cualquier ajuste, al cambio de vías, a cualquier cosa que se necesitara, todo se hacía dentro de la casa de máquinas. Hermosamente la gente que vive en Oriental todavía tiene recuerdos de esto y don Antonio Lutrillo me contaba que él trabajó en ese taller y de verdad el ferrocarril nos vuelve románticos. Y él me decía, en este lugar se arreglaban máquinas, pero principalmente se forjaban amistades. Y ahí podemos ver una imagen de todo el equipo que trabajaba en el mantenimiento de las máquinas, ¿no? Entonces tenemos las estaciones como telón de fondo de toda esta reacción social que se está dando en el territorio. Otro de los elementos importantes arquitectónicamente es la vivienda dentro de la estación. Se provee de vivienda, estábamos hablando de que el poblado de Oriental no existía. Entonces, la gente que trabajaba en esta estación no tenía dónde vivir y se siembran campamentos dentro para brindarles un lugar para vivienda. También el jefe de estación vivía ahí por cualquier cosa y ahí tenemos una planta y un alzado de la arquitectura que podemos observar. Ahora, la parte que a mí me encanta es la cultura ferrocarrilera en México, cómo a pesar de ser una tecnología importada, una tecnología que nosotros no surge en el territorio, empezamos a adoptarla y a volverla como parte del imaginario de lo que significa ser mexicano o vivir en México en aquel entonces, ¿no? La llegada, pues obviamente representa esta curiosidad por qué va a pasar, cómo nos vamos a mover, cómo nos vamos a conectar. En uno de los periódicos aparece como el gran sueño de esta generación. Obviamente tener ferrocarril es igualarnos con las grandes ciudades europeas, las capitales como Londres, como París, ciudades en Estados Unidos, es ponernos al corriente, ¿no? Entonces la presencia del ferrocarril se manifiesta en todos los ámbitos de la vida en México como parte de la cultura y de la cotidianidad. Obviamente el tren entra a todo vapor, a las culturas, a los dichos, a la literatura, el cine nos aporta muchísimo de esta visión. Tenemos los grabados, las litografías de Casimiro Castro o las pinturas de José María Velasco con todos estos paisajes nacionales surcados por los caminos de fierro, ¿no? Y bueno,
Cuando entra Porfirio Díaz al poder, el ferrocarril empieza a tener un auge tremendo. Él empieza a querer sembrar las vías en todo el país, y en el manifiesto de la Convención Nacional de la Unión Liberal se tiene este párrafo que dice: con el inesperado desarrollo de nuestras comunicaciones, que poniéndonos en contacto con nosotros mismos y con el mundo, ha centuplicado nuestra cohesión natural, nos ha permitido alcanzar a nuestro siglo, que llevaba una delantera enorme. Lo que les comentaba, estábamos saliendo apenas del tema de la independencia, el país estaba golpeado por todos lados, y me encanta que primero pone que nos pone en contacto con nosotros mismos. O sea, nos invita a reconocernos como esta unidad nacional y obviamente alcanzar a las grandes urbes, porque ya somos un país conformado y vamos a alcanzar a todos los demás, ¿no? Obviamente, el tema del tendido de vías, las inversiones se vuelven muy fuertes y el viaje en ferrocarril se vuelve únicamente para las clases más altas, y empieza a surgir alguien a quien se le conoce como el Robin Hood mexicano, que es esta imagen de Francisco Villa en el estribo de su tren, que es uno de los grandes personajes de la Revolución Mexicana. Y pues claro, o sea, la Revolución Mexicana no está fuera de la fiesta del ferrocarril y se apropia de estos nuevos caminos y de estas nuevas comunicaciones para llevar la lucha armada a todos los rincones del territorio. En aquel entonces teníamos una especie de juglares, que eran los corridos, que se dedicaban a cantar lo que estaba pasando en todas las regiones, contando las historias, cantándolas todo el tiempo. Y de ahí surgen los corridos tradicionales mexicanos, y tenemos algunos en los que al ferrocarril le va muy bien, y a otros en donde la gente dice: ¿saben qué? Yo no me subo esas cosas porque suenan peligrosas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que empieza a meterse a toda la cultura, la revolución se sube al ferrocarril, estamos hablando de que ya no necesariamente teníamos que recurrir a los animales para el transporte de mercancías, para el transporte de armamento, para el transporte del bastimento. Entonces, la revolución se sube al ferrocarril. Tenemos estas grandes fotografías del archivo Casasola, que se dedican a documentar toda la gesta armada. Y entonces el ferrocarril también sirve para transportar caballos, sirve para transportar ejércitos, sirve para transportar a las mujeres, que eran las que alimentaban a todos los batallones. Y podemos ver estas imágenes, se dieron en aquel entonces, no estamos hablando de temas sociales actuales, pero los caballos viajaban en los vagones y las mujeres viajaban en el techo del vagón haciendo la comida. Entonces, todos viajaron en el tren, entre los vagones se tendían hamacas para que la gente descansara. Podemos ver imágenes como esta de niños soldaderos que llevaron la revolución y la pelea por la lucha social a todos los rincones del país. Y pues bueno, cuando la revolución se acaba, la verdad es que esta fiesta del ferrocarril y de la intercomunicación territorial nos dura muy poco, porque cuando la revolución se acaba, nuestro tendido de vías queda en muy malas condiciones y pues se teme que otra revuelta social vuelva a subirse a los ferrocarriles y empieza a mermar su desarrollo. Más adelante, obviamente, también en el tema del muralismo, en el arte, en todas estas expresiones, se tiene como la industria, el gran avance industrial en el país, y el ferrocarril como uno de los personajes principales, ¿no? Más adelante, ya estamos hablando de los años 30, los fotógrafos empiezan a hacer pues todo el registro de la vida que se da alrededor de los ferrocarriles, y tenemos imágenes como las de Manuel Álvarez Bravo, que inmortaliza los acontecimientos del país y la vida social, ¿no? Y pues obviamente no podemos dejar de hablar, en cuestión del cine, de María Félix como la gran embajadora de la imagen del ferrocarril en el cine de oro mexicano. Esta imagen de los viajes y de la revolución como la imagen romántica del movimiento social, María Félix y Pedro Armendáriz como protagonistas de La Escondida, y todos estos paisajes nacionales que empiezan a darse a conocer no solo a México, sino al mundo también, ¿no? A través del cine. Y bueno, esto nos llega a grandes y a chicos. Por ahí un programa de hace muchísimos años arrancaba con la canción que anunciaba
polvo para hacer leche con chocolate, que decía, este es el trenecito del Chocolate Express, alegre y muy bonito y qué rápido es. Entonces, el tren llegó para chicos y grandes y llegó para quedarse y para ser referente de la cultura nacional. Yo les voy a seguir platicando de Oriental, nada más quería poner en contexto qué es lo que representa no solo arquitectónicamente y no solo como patrimonio construido, sino todo lo que va dejando como bagaje en la sangre mexicana ya como un país conformado, ¿no? Para el tema del proyecto de restauración era necesario hacer un análisis y un diagnóstico de la localidad. Me voy a ir muy rápido en esto, son temas de números y estadísticas para analizar cómo está actualmente el municipio de Oriental. Yo nada más los quiero poner un poco en contexto. Cuando llega la estación a establecerse en esta región, no existía nada. Entonces la estación empieza a romper las barreras de los límites de vía y empieza a generar una mancha urbana que a la fecha de hoy es un municipio compuesto por cinco comunidades alrededor que prácticamente nacen a raíz de la estación. Entonces estamos hablando de una comunidad, de una población que trae en las venas el sentido ferrocarrilero. Obviamente Oriental es la cabecera municipal. Para el proyecto se hace un análisis del entorno urbano, cuáles son los hitos, los bordes, las sendas, todas estas cosas técnicas para plantear un proyecto de restauración. Pero a mí me gustaría contarles, además de la estación, de la situación de la estación actualmente, todo este proyecto a mí me llevó a convivir muchísimo con la gente. Entonces, yo iba regularmente a esta comunidad que se encuentra como a una hora de camino de la capital del estado de Puebla, donde sigue estando esta estación hermosa que les presenté al principio. Está como a una hora de distancia y, bueno, uno empieza a envolverse de la vibra que trae esta gente. Les voy a platicar rapidísimo cómo está actualmente. Así es la imagen de cómo tenemos la estación actualmente. Está en muy malas condiciones. Después de que se acabe el sistema de transporte ferroviario en México, el sistema de pasajeros, la estación cae en desuso, se deja en concesión únicamente el edificio principal a Kansas Southern de México y pues el resto de los edificios empiezan con un proceso de degradación. Ya les platicaba hace un par de días sobre los procesos de desgaste de los edificios, no me voy a clavar en esto, solamente quiero que vean las condiciones actuales de los inmuebles. Entonces, estamos hablando de una estación que fue no la más importante, pero sí una de las más importantes en el territorio y cuando menos en la región, y que actualmente se encuentra en este estado. Haciendo un análisis y una investigación sobre los planos originales, podemos observar que sí se hicieron algunas modificaciones, pero nada que lamentar al inmueble. Se hace un estudio de las armaduras, de cómo se construyó, de los deterioros que presenta actualmente. Pero a mí lo que me interesaba, porque uno llega y es inevitable empezar a escuchar a la gente hablar sobre su percepción del patrimonio, dije, bueno, ¿y por qué no que la gente nos ayude a nosotros a el desarrollo del proyecto? Entonces, ahí es en donde entra la conservación participativa para empezar a entender la percepción que tenían los habitantes sobre el patrimonio. Y hubo un ejercicio que a mí me fascinó, que fue entrar al jardín de niños, a las escuelas que están dentro de la comunidad oriental y platicar con los niños, con los más pequeños, a los que ya no les tocó el ferrocarril, sobre cómo perciben su comunidad. Yo llegué y les dije, bueno, yo vengo de fuera, no conozco nada de Oriental, ¿a dónde me van a llevar a pasear? No hubo niño que no mencionara la estación. Pues estamos hablando de una cultura que está permeando a los más pequeños, una cultura que se vive en los más pequeños, a pesar de no haber estado en todo este proceso de evolución cultural y de transformación en la comunidad. Entonces, a mí me pareció importantísimo que por todo este proceso generacional, los niños siguen teniendo en ellos la cultura del ferrocarril, hablan de que les encantaría hacer proyectos, que les gusta cuando los abuelos los llevan, que de repente por ahí hay algún papá que sigue trabajando en esta concesión de Southern, de Kansas Southern, y pues los llevan a pasear y les dan una vuelta y todo, y bueno, a los niños les brillaban los ojos. Obviamente no nos podíamos quedar solamente con el trabajo de los niños, platicamos con los más grandes, el apego que tienen a su patrimonio es impresionante, pero también nos hablaron de las carencias que tiene la población.
Nos hablaron que las áreas de salud son muy restringidas, que las áreas deportivas son muy, pues muy precarias, no tienen áreas verdes. O sea, la comunidad está muy rezagada en temas de espacios verdes, de áreas comunitarias, de talleres. Sí tienen cierta atención, hay por ahí un instituto tecnológico que brinda ciertos servicios a la comunidad, pero se encuentra fuera de la localidad. Entonces, esta plática con todas las generaciones que viven ahí empieza a dar muchísima luz sobre el proyecto que se puede hacer ahí. Y bueno, a mí me parece que el patrimonio ferroviario no necesariamente nos habla de las edificaciones, sino de todo es el proceso y la transformación social, política, económica que se da alrededor y de lo que significa el patrimonio para las comunidades que lo viven. Entonces, para mí la conservación del patrimonio ferroviario debe ser prioridad como afán de conservar esta etapa en el progreso, en la transformación y en la puesta al corriente del país, ¿no? Sí tendríamos que analizar todas las repercusiones sociales, económicas y políticas que genera el movimiento. Y bueno, teniendo todas estas piezas de rompecabezas, surgen los criterios de restauración. Y para mí los criterios más importantes para la restauración es, en primer punto, reforzar el vínculo de la sociedad con la estación, echando mano de la identidad ferrocarrilera de la población. O sea, la gente quiere hacer las cosas, la gente quiere conservar su estación. Después, generar espacios comunitarios que promuevan la interacción de la sociedad, aprovechar las extensas dimensiones del conjunto con usos flexibles que no limiten la potencialidad del espacio, crear conexiones peatonales que liguen a la población, porque ya vimos que está dividida por la estación, y fortalecer los vínculos sociales con espacios recreativos y talleres artísticos, culturales y ecológicos que promuevan la cultura local. Entonces, todo esto nos va llevando a establecer un proyecto de restauración. Tenemos las necesidades espaciales, todo lo que la gente iba contando, lo que los niños iban contando, se va traduciendo en espacios como centros médicos, museos de sitios, salas de juntas para el sindicato de ferrocarrileros, canchas deportivas, talleres artísticos, zonas de administración, talleres botánicos, obviamente muchísimo espacio para los niños, explanadas de usos múltiples, auditorios al aire libre, pistas de atletismo, huertos. La ventaja es que tenemos muchísima extensión para trabajarlo. Y pues obviamente algunos de los lineamientos de diseño era la funcionalidad, la flexibilidad de los usos, las ecotecnias, porque estamos en una región en la que el clima no es tan favorable, las lluvias no son tan frecuentes, entonces sí tenemos que preocuparnos un poco por la sostenibilidad del espacio, generación de microclimas. Y bueno, ya se da el proyecto de restauración y nuevo uso, se adaptan los espacios para que en la estación principal, en la planta baja, tengamos la sala de juntas del sindicato de ferrocarrileros, los museos de sitio, lugares como mucho más accesibles, y en la planta alta una serie de consultorios médicos que sirvan de apoyo al sistema de salud de la localidad. Aquí tenemos un poco la distribución de cómo quedaría. Obviamente tenemos que dejar una parte a la concesión de ferrocarriles que existe, pero sí podemos dar espacio a que la gente siga utilizando. Tenemos ahí la sala de juntas, museos ferrocarrileros, oficinas de inspector todavía y el acceso a los consultorios en la parte alta con su sala de espera, sanitarios y bodegas. Así es como quedaría la fachada final. El plan maestro del conjunto, ese es como el proyecto principal de la estación del edificio principal, y para el conjunto el taller se vuelve espacio deportivo y talleres artísticos. Tenemos al fondo donde estaban las calderas ahora los talleres de teatro y de danza, los talleres artísticos al frente, las canchas techadas al interior de la casa de máquinas, y la casa del maestro mecánico se convierte en la administración de la casa de cultura, una pequeña oficina con un jardín y un huerto. La bodega se vuelve un taller de bicicletas, porque también la intención es conectar las diferentes estaciones que están en la zona en un recorrido con bicicletas o a caballo, o no sé, darle comunicación al espacio. La,
las casas de los trabajadores, estos campamentos que veíamos, también se convierten en talleres de reciclado y talleres botánicos. Y bueno, aquí las etapas de ejecución que se pueden establecer para el desarrollo del proyecto. Y bueno, pues a mí lo que me deja el proyecto es que el poblado de Oriental no es el único que surge a partir de los ferrocarriles y que se adapta al proceso de cambio del territorio, y la nostalgia con la que habla la gente, la importancia de la apuesta de la modernidad del país y la gente forjando la amistad dentro de los talleres, dentro de las máquinas, para mí es impresionante. A mí me encantaría que el sistema de transporte ferroviario regresara. Es imposible, y buscar que la estación regresara a ese viejo uso, pues obviamente garantizaría su pérdida. Pero creo que la enseñanza más grande de este proyecto fue descubrir en la cultura nacional y en la historia regional aliados invaluables para la protección del patrimonio, y remitirnos siempre a los orígenes y a la población que está alrededor del patrimonio para no dejarlos de lado y volverlos parte fundamental de la preservación de estos edificios que marcan un parteaguas en la historia nacional. Por mi parte, eso es todo. Agradezco muchísimo nuevamente, después de 5 años, a toda la gente que hizo posible esta tesis, a todos los amigos que hice en el camino, a quienes acompañaron en su desarrollo, y pues a la comunidad de Oriental, que he tenido la fortuna de seguir trabajando con ellos hasta la fecha, ya no en la estación de ferrocarriles, pero sí en el desarrollo de algunos planes para el, pues que no se queden atrás en el desarrollo nacional. Muchísimas gracias, y pues no sé si hay dudas. Muchas gracias, Elisa, por esta extraordinaria e importante presentación, que bueno, pues nos amplía el panorama de lo que es la cultura ferrocarrilera, ¿no? No solo te centras en el rescate y la restauración de los elementos materiales, sino también haces un recuento muy interesante de todo este imaginario ferroviario, de la identidad de las comunidades con su patrimonio, de todos estos significados tan importantes y que le dan sentido al trabajo que realizamos al momento de proponer proyectos de restauración y conservación del patrimonio. Me parece muy interesante tu proyecto, y bueno, pues da para mucho todavía para seguir investigando y para seguir proponiendo acciones, ¿no?, puntuales dentro de las comunidades. Creo que la parte de la participación activa de la comunidad es fundamental para poder lograr proyectos que realmente sean significativos para las comunidades y que sean apropiados por ellas, ¿no? Definitivamente, cuando se realizan proyectos de restauración en donde no se incluye a la comunidad, muchas veces no funcionan, ¿no?, o no fluyen, ¿no? Por lo tanto, creo que en esta parte de la cultura ferroviaria, pues es sumamente importante y trascendente incluir a las comunidades para que sientan propios los proyectos y, bueno, y perduren durante mucho tiempo. Tenemos algunos comentarios y, bueno, los voy a ir leyendo. Igual no sé si haya preguntas, si las personas las puedan ir formulando para que nos haga favor Elisa de contestarlas. Tenemos comentario de Beto Paz, nos dice: las narrativas en torno al ferrocarril siguen vivas. Como dice la maestra Vera, son innumerables las derivaciones de tales narrativas, las canciones, las películas, el arte pictórico. Muchas felicidades por la presentación. Muchas gracias. Martín Chino Cabrera nos dice que el diseño de las estaciones ferroviarias en México también se repite en el diseño de las estaciones en pequeños pueblos de Argentina. Sí, estamos hablando de arquitecturas importadas en muchos territorios, no solamente nacionales, sino en todo el país. Un saludo muy fuerte a Martín, que es un gran amigo. El Museo de Ferrocarril de Torreón felicita a Elisa. Muy dinámica y detallada tu presentación. El ferrocarril visto desde todas las perspectivas. También tenemos otro comentario de un compañero del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, que se llama José Antonio Ruiz Jarquín. Felicita a Elisa por su exposición y reconoce que Antonio Lutrillo es uno de los grandes custodios del patrimonio cultural ferrocarrilero de Oriental y pieza clave para la realización del video La Negra Consentida,
que se produjo en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en conjunto con los ferrocarrileros en el año de 1998. Y para que lo conozcan, es en la foto el que está ahí del lado derecho, él es don Antonio, una chulada de persona. Sí, pieza clave también para esta tesis. Gracias. Belén Cubillos nos dice, excelente ponencia, es muy interesante y agradable escuchar la visión del ferrocarril actualmente y la historia del mismo desde la perspectiva y sensibilidad femenina. Felicidades a la maestra Elisa. Muchas gracias. Herrera nos dice, la añoranza por este pasado, rescatarlo y preservarlo. Ruth Camacho, hermoso proyecto, felicidades. Adriana Vázquez, que es otra fiel seguidora de las actividades que hacemos en el museo, manda felicitaciones a la ponente. Gracias, gracias. Horacio Cinto Bernal comenta, es interesante el diagnóstico generado y conservar en la memoria de las nuevas generaciones el imaginario ferroviario, generando así identidad y apropiación. Felicidades. Gracias. Otra felicitación también de Jorge Ramos. Muchas gracias, Jorge. Por el momento son los comentarios que tenemos. En el transcurso, bueno, ahorita de este último cierre, no sé si puedan llegar a lo mejor alguna pregunta, algún otro comentario. Pero bueno, al respecto creo que también ahorita uno de los comentarios gira en torno a esa apropiación, ¿no?, del ferrocarril, y sobre todo también a mí me parece bien interesante lo que comentaba sobre los niños, ¿no? Cómo no se ha perdido esta apropiación y esta cultura ferroviaria a través de los años. Y bueno, creo que es sumamente importante que las nuevas generaciones, a pesar de que el tren ya no pasa por por muchas de las estaciones, pues sigan identificándose con un medio de transporte, ¿no?, que tiene mucha añoranza dentro de nuestro país. Y bueno, pues la importancia que representa, ¿no? Claro, y sobre todo que lo que nos queda de este gran momento, de toda esta gran etapa y de toda la vida que se dio en ese periodo, pues son las estaciones. Y si nosotros perdemos las estaciones, lo perdemos todo. Porque toda esta gente ya empieza a faltarnos quien nos cuente las leyendas, quien nos cuente las historias de cómo llegaban. De verdad, fueron tardes enteras de sentarme entre toda esta gente hermosa en Oriental contándonos las historias. ¿Y te acuerdas cuando el accidente de no sé dónde y sacaban fotos y sacaban cosas? Entonces, son cosas, es memoria viva que si no tenemos un espacio para plasmarla y un espacio para tratar de retenerla el mayor tiempo posible, pues tristemente se va a perder, ¿no? Así es, Elisa, comentas muy atinadamente, es la memoria, ¿no?, del país y bueno, una memoria ya muy específica del tema ferroviario y de la cual pues también estamos muy preocupados dentro del museo por seguir fomentando y conservando para las futuras generaciones. Bueno, de verdad, y también tengo que agradecerles a ustedes porque el archivo que tienen es una cosa hermosísima, muy accesibles, muy siempre a la disposición de lo que se necesitara y preocupados porque todos los proyectos salgan a flote. De verdad, muchas felicidades por el trabajo que desarrolla el Museo de Ferrocarriles Mexicanos y la ventaja que estuviera en Puebla y que lo tuviéramos tan cerca para estar trabajando con ustedes. Así es, muchas gracias. Pues más felicitaciones, Elisa, de parte de Leti Vera y Mariana Merlo. También otra compañera del museo, Paz González. Maestra Elisa, muy gratificante su charla, hasta nostálgica diría yo. Felicidades. Muchas gracias. Sí, de verdad fue llorarle a los trenes durante mucho tiempo. Pero creo que es muy importante también tener este acercamiento ya quizá más personal, de mayor nostalgia y de mayor sensibilidad, ¿no? Porque creo que a final de cuentas es lo que permite tener, pues quizá un mayor entusiasmo y un mayor acercamiento hacia este tipo de temas, ¿no? Definitivamente si no nos entusiasman, si no nos mueve algo en nuestro interior, pues difícilmente podemos conectar y desarrollar proyectos como el que hiciste, ¿no? Definitivamente, sí. Sí, necesitamos vincularnos sentimentalmente y así es. Bueno, creo que
a mí esta frase de verdad de Sabater, del tema del romanticismo de las terminales actuales, de verdad nunca vamos a tener una despedida tan nostálgica como las que se veían en las estaciones de trenes, ¿no? Sí, así es, Elisa. Pues igual más felicitaciones de Carlos Gómez. Y bueno, me parece que hasta aquí están los comentarios. Y bueno, seguramente ahí por el chat de nuestras redes sociales vendrá alguna otra pregunta y quizá tengas la oportunidad ya de contestarla en su momento. Pues te agradezco mucho, Elisa, las dos participaciones tuyas creo que han sido muy interesantes. Y sobre todo también, pues ver en estas nuevas generaciones este amor y esta conexión con el tema ferroviario, que creo que es muy importante para que pues se sigan desarrollando proyectos como el que hiciste muy atinadamente en tu tesis de maestría. Nos llega ahorita, en este momento, otro comentario de Alan Herrera. Nos comenta que tristemente falleció un ferrocarrilero de Oriental, Luis Hernández Sánchez, el 12 de octubre de este año, quien ayudó a hacer el monumento número 143. Pues, qué pena, qué lamentable. Y bueno, pues seguramente seguirás en contacto con la gente de Oriental y pues comunicada con otro tipo de proyectos. Agradecemos mucho, Elisa, tu participación. De repente me descontrolo un poco porque Vera es tu apellido, pero estamos aquí también para recibirte con los brazos abiertos cuando lo necesites en el museo. Llega otro comentario. Adelina Vázquez nos dice, hace varios años se organizó un safari fotográfico a la estación de Boca del Monte y el puente Wimmer y resultó magnífica, compartiendo la invaluable memoria viva de los pobladores del lugar con los fotógrafos que formaron parte del recorrido. Me imagino. No, pues bueno, para la próxima que nos inviten. Así es. Pues, no sé, Elisa, si quieres hacer una reflexión final ya para el cierre y despedirnos. Pues nada más otra vez felicitar al Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero por el interés que tienen en seguir promoviendo y seguir preservando el patrimonio. Agradezco muchísimo la invitación, agradezco nuevamente a todos mis compañeros de la maestría, a todos mis profesores de la maestría que se han vuelto grandes amigos y amigos para lo que quede del camino en las vías. Muchas gracias a todos y pues aquí seguimos. Muchas gracias. Nuevamente extender el agradecimiento a la maestra Marta Elisa Vera Luna por su participación en este coloquio. Y bueno, no nos queda más que invitarlos a que nos acompañen en la última transmisión en vivo del tercer coloquio de conservación y restauración del patrimonio ferrocarrilero. Concluimos con el conversatorio Ferrocarril y Patrimonio, su puesta en valor y reutilización, en el que contaremos con ponencias de Argentina, España y México. Nos vemos entonces por aquí en la transmisión en vivo a las 11:30. Muchas gracias. Thank you.